Después del pleno ordinario que se ha celebrado hoy a puerta cerrada, pues nosotros vamos a conocer lo que se ha desgranado en este punto, en este pleno, y con nosotros está la alcaldesa Mari Carmen Climent. Muy buenas, Mari Carmen. Hola, y también está el portavoz de grupo, Vicente Herbás. Muy buenas, Vicente. Bueno, un pleno donde ha durado 3 horas y un poquito más, cargado de contenidos, pero también a mí me gustaría hablar de las propuestas que ha presentado el equipo de gobierno, que han sido aprobadas, la mayoría de ellas, las más conflictivas, por el equipo de gobierno, y las otras o bien se han abstenido o han votado en contra. A mí lo que me ha llamado la atención, Vicente, empezaré contigo, es ese punto del orden del día donde se daba cuenta del incremento de las ayudas que se van a facilitar a través del impuesto de construcciones y obras, donde se ha criticado y ha habido un debate. Bueno, nosotros llevamos ya implementando una serie de medidas de apoyo ante la situación. Somos conscientes de que estamos en un momento difícil, que hay colectivos que les ha afectado mucho esta pandemia porque no han podido seguir desarrollando la actividad como venían haciendo habitualmente, y ya convocamos un fondo inicial de 200.000 euros para este tipo de autónomos, de pymes, que se han visto afectados. También aprobamos un paquete de 750.000 euros para inversión, con el voto en contra de la oposición. Y hoy llevábamos, entre otras medidas económicas, otro punto más, que es bajar el 50% el impuesto de obras. El impuesto de obras, que se pagaba el 3% del presupuesto de la obra, pues ahora lo rebajamos al 50%. Pero además, dentro de eso, lo que es el casco antiguo, la zona del PEPRI, el 95%. Quiero decir que son dos rebajas, dos aportaciones muy importantes para estimular la actividad. ¿Y por qué el 95% en el casco antiguo, lo que podríamos decir, lo que está incluido en el plan general dentro del PEPRI? Porque nosotros también tenemos un compromiso de rehabilitar y mejorar el casco antiguo. Y pensamos que esto es una ayuda importante para que haya gente que se decida a lo mejor a hacer pequeñas obras. No estamos hablando de grandes obras, ojalá, aunque las criticaban, ojalá vinieran grandes obras. Entonces, son medidas que se unen a otras que comentará nuestra alcaldesa. A esta también se une la tasa de ocupación de la vía pública por materiales de construcción. Pues un andamio, las vallas, el cortar una calle, eso también lo suspendemos hasta el 31 de diciembre de este año. Por lo tanto, nosotros estamos comprometidos, dentro de las posibilidades del Ayuntamiento de Segorbe. Yo leí el otro día un titular del Ayuntamiento de Valencia, que el 92% de los autónomos que habían solicitado las ayudas no las habían recibido. Nosotros no queremos eso. Nosotros, modestamente, dentro de nuestras posibilidades, pues queremos llegar y acercar con la gente que lo está pasando mal. Y ese es nuestro compromiso. Y vamos a trabajar en esa línea, aunque la oposición, pues bueno, también tienen que decir algo, ¿no? No han dicho nada en toda la pandemia, pues ahora porque tienen la oportunidad. Nosotros no entendemos, pero nosotros trabajamos con rigor y con compromiso. Hablábamos de esas ayudas que se han facilitado y todas las medidas que se han puesto en marcha a través del Ayuntamiento para facilitar a los vecinos de Segorbe. Y lo que llama la atención es que hoy la oposición ha presentado una moción pidiendo medidas económicas. Sí, nos ha sorprendido bastante una moción de urgencia, que cuando la hemos leído y la hemos mirado nos sorprende, porque hemos tenido la semana pasada con ellos dos reuniones, junta de portavoces, comisiones informativas para el pleno, en la que no se les ha ocurrido decir absolutamente nada, o sea, nada. Entonces llega el pleno y te presentan una moción de urgencia de algo que podíamos haberlo hablado, haber llegado a un consenso, podíamos haber mirado muchas cosas en común, pero no, se esperan al pleno para llevarlo adelante. Estas son cosas para hablarlas con tranquilidad y mirarlo, no para debatirlo en un pleno, porque es un tema muy importante. Por lo tanto, esa moción no se la hemos cogido, no se la hemos admitido, pero sí que es cierto que en breve, en cuanto podamos, pues hablaremos con ellos, y lo que podamos llevar a un acuerdo, por supuesto que nosotros estamos de acuerdo en llevarlo y llegar a un consenso con ellos, porque contra más ideas se tengan es muchísimo mejor. Nosotros no nos negamos, el primer día ya les tendimos la mano y nos las han rechazado en bastantes ocasiones.
en este momento nos lo traen al Pleno cuando podían haberlo presentado el viernes en las comisiones informativas o el miércoles en la Junta de Portavoces, que sí que se les preguntó, ¿tenéis alguna propuesta? ¿Queréis aportar algo? Ya todos nos dijeron que no. Nos sorprenden. Bueno, aunque en varias ocasiones durante estos 2.5 meses casi de pandemia, vosotros, a mí me gustaría que recordaras, porque hoy también se ha dado cuenta de todas esas medidas que habéis puesto en marcha, como terrazas, tasas. Sí, pues igual que la modificación de la tasa de licio y de la, y de la ocupación de vía pública, pues hemos aprobado ya hoy la modificación de la, del no cobro de las terrazas de los bares, lo mismo que los puestos del mercado, porque en el momento que esto empezó el estado de alerta, lo que hicimos fue pues empezar a no cobrarles. Nos comprometimos a devolverles lo que todas las terrazas habían pagado al ayuntamiento, porque muchísimas de ellas pues lo piden para todo el año. Entonces ya lo tenían pagado en ese ayuntamiento desde primeros de año. El ayuntamiento ha devuelto más de 11.000 euros en terrazas de los bares, y eso no se les va a cobrar hasta el 31 de diciembre absolutamente nada. Lo mismo que los puestos del mercado. Los que habían pagado se les ha devuelto todo, que ronda los 4.000 y pico de euros, y todo eso son ayudas que unas por aquí, otras por allá, pues van haciendo cositas para que toda la gente pues vea un poquitín, pues, pues yo qué sé, la situación que tenemos actualmente en este momento, pues un poquito mejorada, de ayudarles en todo lo que podamos. Estás hablando de mercados, voy a aprovechar antes de pasar con Vicente a hablar, porque también una de las preguntas que les inquieta a la oposición es el mercado, de que no está tan completo como estaba y que la gente no viene, cuando sabemos que hemos entrado en la fase 2 esta semana pasada. Efectivamente. Cuando nos han permitido abrir el mercado, lo hemos abierto con las condiciones que Sanidad nos ha estipulado. Cuando nos ha permitido ampliarlo, lo hemos ampliado tal y como Sanidad nos ha ido pidiendo y nos ha ido dejando según la desescalada. Y tal y como nos vayan permitiendo ampliarlo, lo iremos ampliando, porque tenemos sitio hacia la Plaza San Pedro y hacia la Plaza del Almudín. Entonces, tal y como nos vayan permitiendo hacerlo, porque nosotros, desde luego, lo que tenemos claro es que todo lo que se nos permita hacer y podamos del ayuntamiento hacerlo para facilitar a los comerciantes, a los bares, a los agricultores, a cualquier persona que en este municipio tenga cualquier tipo de negocio, lo que vamos a hacer va a ser ayudarlos. Si vienen unas personas, hay gente de Segorbe que tiene los puestos en el mercado y ha estado 2 meses sin poder salir a vender, ¿tú te crees que no vamos a facilitarles el que puedan salir a vender sus productos? Por supuesto que sí, pero tenemos una normativa, tenemos una reglamentación, tenemos unas limitaciones, pero tal y como nos vayan permitiendo, pues nosotros iremos ampliando el mercado dentro de nuestras posibilidades. Vicente, pleno tras pleno vemos a la oposición que demanda muchas de las cosas que cuando estabais en la oposición estabais vosotros, eran demandadas por vuestra parte. Y una de las demandas que están haciendo son esas brozas que están en el río y que, bueno, tenemos que entender también las lluvias, ¿no? Pero hay una diferencia, y yo sé, alguna vez se lo he comentado a la oposición, que nosotros cuando hacemos una cosa mal o una cosa mal, la reconocemos. Porque es una evidencia. La broza ha crecido en los últimos mes y medio de miedo. Y el ejemplo son los columpios de los 50 caños. Cuando empezó el estado de alarma estaba limpio como esto. Y ahora está así la broza. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues hemos contratado 3 personas esta semana, que junto con los trabajadores de la brigada, junto con el tractor, lo que se puede hacer con la trituradora del tractor, lo que son márgenes de caminos amplios que puede entrar, lo va haciendo el tractor. Lo que no lo van haciendo estas personas. Estamos manteniendo la desinfección de las calles con recursos propios también. Por lo tanto, estas 3 personas nos van a venir muy bien. Y somos conscientes. Ya se ha empezado, podíamos decir, de la carretera hacia La Esperanza, de la carretera de Navajas hacia aquí, Se ha empezado ya a limpiar. Ayer se limpió la carretera Castelnovo, el Carrageldo, el Camino Artel. Pues vamos subiendo y vamos a llegar a los 50 caños y vamos a limpiarlo de debajo del río, en el tramo enfrente de la fuente, como otras veces. Y vamos a limpiar hasta arriba. Y también pueden decir que los puentes en este momento, el puente del Borrego y el puente de la Ribazá, están mal, sí, lo sabemos, pero estamos esperando pues a ver que el tiempo se estabilice, porque arreglamos los puentes hace 3 meses y ahora nos toca volver a arreglar. El pantano está lleno y entonces va saliendo el agua que entra. Si hay lluvia, tendrán que abrir y eso. Entonces vamos a ver que ahora en el mes de junio
se estabilice el tiempo y arreglaremos los puentes. Claro que sí, si estamos... Nosotros no nos cansamos, que dice la oposición. Es que ustedes dan aquí un rollo y no sé qué. No, nosotros nos cansamos porque creemos en ese grupo y porque lo hacemos a gusto y trabajamos a gusto. Si no, pues no estaríamos aquí. Por lo tanto, nosotros seguiremos trabajando, reconociendo errores porque los cometemos, porque somos humanos. Es lo mismo que lo de los excrementos de los perros. Pues claro, ¿cuántas veces? No recuerdo ni los años que llevo yo diciendo los propietarios de los perros son los responsables de sus actos. Sí, es verdad. Y hay muchas calles que están sucias de excrementos de los perros. Yo no sé si lo que pretende la oposición es que mandemos a un policía detrás de cada uno de cada perro por el tono que han utilizado. Nosotros tratamos de concienciar a la gente y que los segorbinos que nos están escuchando, pues que colaboren en el buen mantenimiento de nuestro pueblo, que al fin y al cabo ahora paseamos mucho y nos gusta ir por las aceras que esté limpio, nos gusta ir por Sopeña que esté limpio, por el sector Quinte que esté limpio, por el sector 1 que esté limpio, y eso es lo que hay que pedir a los ciudadanos, y eso es lo que les pedimos, y cuando una cosa no la hacemos bien, lo reconocemos. Y tratamos de rectificar, que para eso estamos, no pasa nada, equivocarnos los humanos, equivocamos todos los días. Y rectificar de sabios. Yo, a colación de lo que decía Vicente en este momento, que la pregunta que tú le has hecho con respecto a los caminos, las brozas y todo esto, yo me sorprende mucho porque yo no sé si es que la oposición y nosotros vivimos en municipios diferentes y estamos viviendo mundos paralelos. Yo no lo comprendo porque creo que estamos pasando una pandemia que, por desgracia, en este momento es una situación muy complicada para todo el mundo. Hemos estado encerrados en casa 2 meses en los que no se ha podido trabajar, no se puede salir a la puerta de la calle, nos hemos dedicado a desinfectar Segorbe y atender las necesidades sociales que se podía hacer desde el ayuntamiento. Lógicamente, en 2 meses, sin parar de llover y sin que la gente vaya por las calles, sin los coches, sin rodar, sin circular, pues la hierba ha crecido, pero vamos, una barbaridad, es increíble. Una crítica, nosotros aceptamos las críticas como dice Vicente, pero estamos en un momento en el que ha sido imposible acometer la limpieza de los caminos y de los parques. En este momento se ha contratado a 3 personas, se está haciendo la desinfección, se está limpiando, ¿eh? ¿Qué es lo que hubiéramos hecho si en 2 meses atrás no hubiéramos tenido el parón que hemos tenido obligatorio por la pandemia? Segorbe hubiera llevado su marcha y en vez de contratar a los trabajadores ahora, los hubiéramos contratado hace 3 meses, hace 2 meses, porque también nos paralizaron toda la administración, no podíamos hacer absolutamente nada, todos los tiempos parados, no podíamos tampoco contratar a nadie. Por lo tanto, es una sorpresa que te digan en este momento y te critiquen en qué situación están los parques, en qué situación están los caminos, cuando ha sido imposible, imposible por la situación actual sanitaria que hemos tenido, el salir a la calle a hacer nada. Otro de los temas que también se han debatido es ese reparto de mascarillas tanto a comercios como a la gente de Segorbe. Sí, también lo han criticado, el por qué habían comido, se habían quedado sin las mascarillas. Bueno, el concejal de comercio lo ha explicado muy bien, ha dicho que cuando no había posibilidad de salir y abrieron los primeros comercios, les llevamos todo allí, cuando ya la desescalada fue un poco que ya la gente podía salir a la calle, nos decían que comercios habían abierto, porque nosotros era imposible saber qué día abría cada comercio, y si un día abrían 5 y si un día no abría ninguno. Ellos nos llamaban, hacíamos el reparto 2 veces por semana y a todo el mundo que nos ha llamado les hemos llevado su kit de mascarillas. Entonces, no entendemos tampoco la queja ni la crítica cuando todo el mundo ha estado atendido. Bueno, también llamará la atención a la gente cuando haya visto este pleno es esa adhesión del Ayuntamiento de Segorbe a la Mancomunidad del Alto Palancia. Pues sí, es una adhesión para un plan de empleo territorial, no tiene nada que ver con una adhesión para que Segorbe entre en la Mancomunidad. Son dos cosas diferentes, dos cosas diferentes. A Segorbe no le conviene entrar en la Mancomunidad porque sola se gestiona bien, le sale mejor de precio que en la Mancomunidad, y nosotros tenemos que buscar los intereses de los segorbinos, el mismo servicio al mejor precio, eso está claro. Pero la adhesión esta viene muy bien porque es una adhesión territorial para un pacto de empleo. Entonces, son 19 municipios lo que hay ahí. Lo que hay ahí está los sindicatos, está Comisiones Obreras, está UGT, está FECAP, y a Segorbe ya se lo ofrecieron en el 2016 y 2 veces en el 2017. Y todavía están esperando en la Mancomunidad una respuesta. Cuando el equipo de gobierno actual llegó al gobierno, pues
se puso mancomunidad, la persona que lleva encargada de esto se puso en contacto con nosotros, nos pareció un tema muy importante porque desde luego si trabajamos conjuntamente todos los municipios con sindicatos y con la Asociación de Empresarios de FECAP en este plan de empleo, yo creo que podemos salir mucho mejor beneficiados todos. Lo hemos creído muy interesante y en cuanto hemos podido lo hemos traído al Pleno. Es cierto que lo teníamos preparado para traerlo antes, la situación no nos ha dejado llevarlo al Pleno hasta este momento. Ojalá hubiéramos podido llevarlo hace 2 meses para ya tener un recorrido ahí y poder, poder trabajar más a fondo en todo esto, estar más inmersos en el trabajo este para reconstruir el trabajo que podamos y crear el empleo que podamos junto con todos los municipios que están adheridos en la mancomunidad para este plan territorial. Vicente, una de las mociones que se han presentado hoy en este pleno ordinario, pues queréis instar para que ese superávit, o remanente mejor dicho, no sea incautado y nos quedemos con el poco dinero que tenemos, o mucho. El remanente es una situación contable del ayuntamiento a 31 de diciembre del año, ¿no? Y en este momento el ayuntamiento tiene un remanente de tesorería positivo, que fue de 3.500.000 y ahora quedarán sobre 1.800.000, pero el fondo no es ese. El fondo es que cuando tú ves que hay un gobierno central, un gobierno de España, que toma decisiones sin pensando la repercusión que va a tener, y tú lees que la ministra de Hacienda, la señora Montero, dice que habrá que recuperar el remanente de tesorería de los municipios, pues la verdad que te pones en alerta, porque en este momento el Ayuntamiento de Segorbe dispone de ese remanente. Yo no quiero pensar que en un real decreto de estos que hace el gobierno que hay actualmente decidan retirar los remanentes de tesorería de los ayuntamientos. Ese gobierno está tomando reales decretos así. Y lo que nos hemos querido posicionar para dejar claro cuál es la postura del ayuntamiento. Por un lado, nos criticaban que utilizamos el remanente, pero ahora no les preocupa que se lleven el remanente. Dicen que traemos mociones políticas que no repercuten a Segorbe. Es que no lo entiendo. Repercute única y exclusivamente al Ayuntamiento de Segorbe, que es lo que nos preocupa. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Segorbe, con la mayoría del Grupo Popular, pues no quiere que lo que dice la señora Montero, la ministra de Hacienda, se lleve a cabo, que no es ni otra cosa que incautar, requisar los remanentes de los ayuntamientos para gestionarlos el Gobierno central. No, lo que tiene que hacer es dejar libertad y quitar el techo de gasto, que llevan un año en el Gobierno y no han sido capaces de hacerlo, para dar más libertad a los ayuntamientos. Por lo tanto, es así de sencillo. Nosotros, ante una manifestación de una ministra de un gobierno como el que tenemos en este momento, que detrás de una mentira te dice otra, pues evidentemente te pones en guardia. Y se ha hablado mucho del remanente, que se seguirá hablando en próximos plenos, en la cuenta general y todo esto. Y claro, se utiliza datos pues malintencionados. Y sobre todo está mal que lo utilice concejales que conocen el funcionamiento del presupuesto y que se estudian el presupuesto. Pero nosotros estamos tranquilos con la evolución económica que tenemos en el ayuntamiento, en el presupuesto. Haremos los ajustes, lo hemos dicho, haremos los ajustes que consideremos, y lo que sí que pedimos es que el Gobierno de la Generalitat Valenciana se ponga al día con los pagos que tiene con el ayuntamiento. Por decir un ejemplo, todavía no ha pagado a este ayuntamiento los daños por las lluvias del 18, 19 y 20 de octubre de 2018. El tercer plazo de el CRIS, el Centro de Inserción Social, tampoco lo ha pagado todavía. Podía seguir diciendo. El arreglo de las calles del año pasado tampoco lo ha pagado. Estamos financiando el ayuntamiento a la Generalitat. Y encima que te oigas que una ministra socialista, que no estaría mal requisar los remanentes, por lo tanto nos hemos de posicionar. Y esa es la moción que hemos llevado, que ellos no lo han aprobado cuando hablan de que invirtamos. Yo creo que lo que les parece bien es que nos lo requisen y lo gestionen desde el Gobierno central. De nuevo, se vuelve a oír que nuestro patrimonio es de cartón piedra. Cuando hoy en el Pleno pues habéis intentado iniciar la compra de un edificio que ya estaba previsto en la legislatura que gobernaba el Partido Popular? Mira, nosotros hemos defendido, seguimos defendiendo el patrimonio de Segorbe. Lo que no podemos entender,
es cómo es posible que un exalcalde y concejal de turismo diga, que lo ha dicho 2 o 3 veces, que las murallas de Segovia, el patrimonio, es de cartón piedra. Eso es, la verdad, que es muy triste. Es muy triste porque el turismo es muy importante en Segovia, el turismo es un motor económico importantísimo en Segovia. Nosotros tenemos un programa electoral, tenemos una proyección y tenemos mucho apego y mucho cariño y mucho orgullo por el patrimonio que tenemos en Segovia. Teníamos intención de hacer lo que queremos hacer, pero lo que está claro es que, visto la situación actual, sí que es cierto que no creíamos conveniente pues hacer una compra y pagarla totalmente. Entonces, como las personas que hemos entrado en conversaciones con ellos no tienen ningún tipo de inconveniente en hacerlo aplazado, pues creemos que para la economía del municipio, por si se necesita dinero para alguna otra cosa, debido a la situación que hay, no hay el por qué desembolsar todo ese dinero. Y eso es lo que hemos traído al Pleno hoy, la modificación del porcentaje, por si hay una posible compra, que estamos en negociaciones. Si hay una posible compra, no, lo acometeremos con lo que hemos aprobado hoy, con ese porcentaje que hemos hecho a 3 años. Y eso es lo que hemos traído al Pleno hoy aquí. Nosotros nos han acusado de oscurantismo, de tapar, de opacidad, y eso no es cierto. No es cierto porque hemos dicho siempre, seguimos reivindicando, que nosotros queremos continuar en la rehabilitación del patrimonio. Y pensamos que es una visión de futuro. Pensamos que tienes que ir comprando, adecuando poco a poco las cositas para tener cosas nuevas. Tener cosas nuevas para que ese turismo pueda venir a Segovia. Si un turista viene una vez, 2 veces, 3 veces y siempre ve lo mismo, dejará de venir. Hay que tener atractivos para que la gente que ha venido pueda seguir volviendo, y todo eso es un revulsivo económico en el pueblo, en el municipio. Por lo tanto, vamos a continuar en ello. Lo que es lamentable en este tema de la recuperación del patrimonio es que Segovia tenía un convenio con una serie de actuaciones firmadas, entre ellas la compra de la Casa de Gómez y la Casa de Orduña, y el Paso de Ronda, etcétera, etcétera, y que el anterior equipo de gobierno no hiciera nada. Nada es nada. El actual equipo de gobierno ha sido dado 3 veces plantón por parte del vicepresidente, la vicepresidenta del Consejo, después de quedar anulado la cita. Lo cual te da que pensar, porque ese convenio te financiaba el 80% del gasto. Es decir, que el ayuntamiento, el castillo, si lo hubieran hecho con ese convenio, que no se hubieran dejado fuera, en lugar de costarle 400.000 euros al ayuntamiento, le hubiera costado 200.000. Así de sencillo, tan sencillo como eso. Entonces nosotros seguimos trabajando para ese convenio, para que se nos reconozca el convenio que se firmó en 2014. En 2014, pero claro, en 2014 gobernaba el Partido Popular y eso no lo soporta. Y aquí ha habido 2 hechos que han cambiado turísticamente Segovia. 2 hechos. La internacionalidad de la entrada de toros y caballos y la puesta en mano del patrimonio civil y eclesiástico. Es que no les gusta el patrimonio eclesiástico tampoco. Con la luz de las imágenes. Ahí empieza el cambio turístico de Segovia. ¿Por qué? Porque se puso un valor, un patrimonio, que incluso los de Segovia no conocíamos. Por lo tanto, nosotros esa es una apuesta porque genera riqueza y en épocas difíciles, porque si ese proyecto va adelante, pues habrá que actuar y trataremos de que actúen pues generando actividad, que al final es lo que genera la riqueza. En concreto, disculpa, Esperanza, disculpa, por lo que dice Vicente ahora, con la acción de lo del director general, en concreto esta semana, se le ha vuelto a enviar otra carta de solicitud de reunión para hablar del convenio del patrimonio, porque es cierto que desde que llegamos al gobierno le hemos hecho varias peticiones de reuniones. Cuando se acercaba la fecha nos decía que tenía algún problema, que no podía acudir. La teníamos preparada en marzo otra vez, pero al estado de alerta tuvimos que dejarla y no enviarla. Ahora ya, como ya se puede hacer, poder mover por provincias por motivo de trabajo, se le hemos vuelto a enviar. No sabemos lo que nos volverá a decir, si nos volverá a anular la cita o nos recibirá ya para poder hablar. Bueno, no sé, que esa línea que nos van ninguneando desde la Generalitat Valenciana, pues desde que iniciamos la legislatura. 3 veces teníamos fecha y cuando iba a llegar la fecha se ha anulado. Por lo tanto, nos parece una falta de respeto hacia lo que es a los segovinos, ¿no? De que no nos reciban para hablar, por lo menos que nos reciban para hablar, aunque luego no nos apoyen, porque como ya hemos dicho en distintas ocasiones, en el año 2020, 0 euros de inversión del gobierno valenciano en Segovia,
0 euros. Y eso hay que decirlo. Los ingresos que vienen son porque somos otro municipio más de los 500 y pico de la Comunidad Valenciana y prestamos unos servicios que financia parte la consellería, ni más ni menos. Aquí lo que se trata es de la inversión, que tuvimos que destinar 750.000 euros con recursos propios. Si la Generalitat nos hubiera puesto otros 750.000 euros, pues mira si tendríamos actividad para hacer, pero no, es todo trabajando con recursos propios. Y es que realmente no están en este momento, ya no sabemos si es por política o porque no pueden atendernos, pero lo que está claro es que no están haciéndole un feo al equipo de gobierno de Segorbe, se lo están haciendo a todos los segorbinos y perjudicando la economía y el futuro de este municipio. Bueno, pues hablabas de economía, relanzamiento y más turístico y un revulsivo económico es nuestra entrada de toros. Y lo que ha llamado la atención es que todos son muy taurinos, pero a la hora de apoyar a las ganaderías en la moción, ¿o se han abstenido o han votado? La moción que ha presentado nuestro compañero Nacho Cantó es de apoyo al toro bravo. Y claro, dicen que ¿cuántas ganaderías hay en Segorbe? Pues en Segorbe en este momento hay 3. Tengan más o tengan menos animales. Pero no ese es el fondo de las ganaderías que hay en Segorbe. Las ganaderías que hay en la Comunidad Valenciana son las que vienen aquí. Y dependiendo de cómo vaya la crisis, pues también nos vamos a ver afectados en función de la evolución de las ganaderías. Porque claro, lo que no puede ser que una ministra de Compromís pues diga que a la ganadería de los toros autóctonos, bravos, no se le dan ayudas. Damos para el pescado, que me parece perfecto, damos para los mercados, que me parece perfecto, damos para la agricultura, aún tampoco, que me parece perfecto, pero llega el epígrafe del toro bravo autóctono, para eso no hay ayudas. Porque lo dice la consellera de Compromís, Mireia Mollà, que nuestro compañero Miguel Barachina tuvo una intervención en la que le pidió que incluyese a ese colectivo. Ese colectivo que mueve más de 300 millones, más de 5.000 festejos. No tenemos que adherirnos a ese apoyo. Claro que nos va a repercutir. Pues en función de cómo quede la situación de la ganadería de este tipo, pues nos va a repercutir en las fiestas del año que viene. En un sentido o en otro, pero nos va a repercutir. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros, que somos un pueblo taurino, es apoyar ese tipo de iniciativas y no mezclar con otras cosas. Cada cosa tiene su dedicación, su apartado y no querer mezclar. Estamos ya programando, ya están programadas las ayudas que decía la oposición. Es que encima nos han dicho que el Partido Socialista, el señor Magdalena en concreto, ha argumentado que no iban a apoyarlo si no poníamos una cláusula más en la que era que dábamos ayudas directas a los autónomos de Segorbe, a los comercios de Segorbe, o sea que no sabemos si es que él no estuvo en el último pleno que tuvimos la modificación de crédito donde se incluyó la partida de 201.000 euros para ayudas directas a autónomos y a pymes de Segorbe. Entonces nos dice que incluyamos hoy una línea directa en esa moción y entonces nos la aprobará. Son todo excusas, porque sí que solo hemos dicho que el dinero está preparado, dentro de X días, de pocos días, el martes que viene, en la Junta de Gobierno ya podremos aprobarlo, la modificación de crédito ya está en vigor, ha entrado en vigor el día 3 y ya tiene para la Junta de Gobierno para aprobarla. A partir del martes de la semana que viene saldrá la convocatoria esa para todos los comercios y todos los autónomos de Segorbe que tengan que presentar, que cumplan con todas las características que van en esa convocatoria. Entonces han estado haciendo argumentos que unos eran muy taurinos pero que no lo apoyaban, el otro que metiéramos ese concepto cuando ya está públicamente hecho y al final han terminado votando en contra. El tema de izquierda con el tema de los toros siempre pasa igual. Sí. Yo recuerdo en la anterior legislatura presentamos un par de mociones también de apoyo al sector taurino y claro, les duele votar que no porque saben la repercusión que tiene, pero tienen que votar que no. Y no las cambiaban, hacían una enmienda para cambiar la propia moción. Ellos no se acuerdan de eso, pero nosotros somos claros, éramos entonces y somos ahora. Nosotros desde nuestro grupo apoyaremos sectores autóctonos como es el tema de los toros de calle, los buses a carrer, lo que se hace en nuestro pueblo. ¿Cómo no vamos a apoyar a esos colectivos? Y no nos da vergüenza ni complejo decirlo, porque creemos en nuestra cultura y eso forma parte de nuestra cultura. Guste o no guste, pero ahí está. Y ellos es que tienen
ese reparo, ¿no? Como somos de izquierda, que nos dirán, ¿no? Por decir los toros, no. Pues cada uno apoya en lo que cree. Y el Grupo Popular cree en esto. Y el mundo taurino, donde vayas, es una cantidad de dinero lo que genera y la cantidad de familias directas e indirectas que viven del mundo taurino. Por lo tanto, hay que apoyar. Hay que apoyarlos y realmente lo que está diciendo Vicente es que de lo que ocurra con las ganaderías podemos vernos nosotros muy perjudicados al año que viene la entrada de toros y caballos. Es que es toda una cadena. Nosotros tenemos una fiesta de interés turístico internacional que es nuestra fiesta, nuestra entrada de toros y caballos, con las ganaderías valencianas y que tienen esos toros. Entonces, si no están apoyados, si se tienen que ver abocados a cerrar sus ganaderías, a matar sus toros, todo eso se va a repercutir muchísimo en la fiesta y porque a nosotros nos gustan los toros y realmente queremos apoyar a todo el mundo taurino, pero es que egoístamente todos los concejales del ayuntamiento tenían que haber votado a favor de apoyar el mundo taurino por la fiesta de Segorbe, aparte de que por apoyar a todas las personas que se sienten en este momento pues perjudicadas, pero sobre todo por tu fiesta, por tu pueblo. No solo la internacionalidad, Mari Carmen, sino que también somos el único municipio de toda España que tenemos declaración de bien interés de cultural inmaterial, que eso también dice mucho. Ajá. Yo creo que hemos hablado de todo lo que ha acontecido, Vicente. Sí, ¿no? Para terminar, pues unos consejos sanitarios en cuanto a la situación del COVID. Yo creo que vamos avanzando en fases de ir incorporándonos a la vida normal, pero yo creo que desde todas las instituciones y todas las entidades se pedimos a los ciudadanos prudencia y que mantengamos las normas y las medidas de seguridad que hay. Voy a decir lo mismo que dije creo que el 12 o 13 de marzo, no recuerdo bien. La enfermedad sigue existiendo. Lo que hemos hecho muy bien ha sido estar aislados, no estar en contacto con las personas y eso es lo que ha cortado la proliferación de los casos. Si volvemos a juntarnos todos de golpe, como ocurre en algún sitio, pues bueno, tenemos mucho riesgo de que la enfermedad vuelva a proliferar. Por lo tanto, vamos a ir disfrutando de esa libertad que vamos recuperando, porque habíamos perdido la libertad, de esa libertad que vamos recuperando, vamos a ir disfrutando de ella, pero cumpliendo las medidas. Y las medidas ya lo saben todos. La mascarilla, la distancia de seguridad de 2 metros, la higiene de las manos, la higiene de los objetos habituales. Por lo tanto, yo sí que pido que seamos conscientes de esa situación y que pongamos todo lo que tengamos de nuestra parte, porque hasta el momento no hay ningún tratamiento médico para esa enfermedad. Pues yo quería apelar al civismo de todos los segorbinos. Primero, pues los excrementos de los perros, que comprendamos que la gente estamos viviendo en la calle y que, por favor, el que tenga un perro lo saque a la calle, pues que haga el favor de recoger los excrementos para mantener a la ciudad limpia. Y sobre todo también, pues apelar al civismo de la gente, que estos días hemos tenido bastantes actos delictivos en lo que es el Cerro de la Estrella, en el castillo. Han saltado vallas, han hecho hogueras, han roto material, han robado material. Entonces, claro, todo eso no es un ataque directo al ayuntamiento, ni muchísimo menos, es un ataque a todo el pueblo de Segorbe. Todo eso lleva un dinero que no hace falta el por qué tener que volver a pagar por algo que ya teníamos. Por lo tanto, yo quiero apelar al civismo de todos los segorbinos, de toda la juventud que sube por allí, de toda la gente mayor, de todo el mundo, que por favor, cuando vean algo extraño, cuando vean algo raro, que avisen a la patrulla, que nos llamen a nosotros, porque realmente cualquier acto de estos que ocurra es un dinero extra que se tiene que volver a pagar cuando es una cosa innecesaria, porque está ya arreglado y está bien. Pues nosotros ya solamente despedirles, agradecerles que hayan estado con nosotros desde aquí del Salón de Plenos y la próxima semana, saben que tienen una cita con nosotros, para contarles todo lo que sucede en el consistorio segorbino.